Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay en esta sección Retroserie. Ya sabéis que es la sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Bueno, estamos con Daralian 2 en la torre de Liran, ¿vale? No sé quién será Liran, yo creo que más adelante lo descubriremos. Aquí, destrozando mesas, mobiliario urbano, como lo veis. Bueno, urbano no. Mobiliario interno de la torre. Eso es. Mucho mejor ahora, ¿no? Mucho mejor. Perfecto, vale. Bueno, a ver, ¿cómo vamos? Vamos, que 196, 240, a ver. ¿Qué pasa? ¿Que llevo mucha mandanga encima? Sí, tengo, joder, 30 kilos de armadura y me dan 377. La voy a dejar. Esa no, vale. Porque es que me ocupa un montón y no voy a poder cargar casi con nada. Venga, continuamos. Tenemos que buscar. Vimos un sótano al que no podíamos acceder en el capítulo anterior. H de mano. Digo yo que en ese sótano. Torre de Liran 2. Cimitarra de buena calidad. Digo yo que en ese sótano. Encontraremos alguna cosilla. O será mejor una misión secundaria, opcional. Vamos a ver. Estamos ahí. Ahí estaba el sótano 2. Vale. O sea, el sótano 2, el sótano. Y aquí está el acceso al nivel 2, ¿no? Al piso 2. Venga, traemos la torre. Vale, hemos visto. Hay una pequeña escena. A ver. Vale. Vamos a invocar a nuestra queridísima espada. Eso es. Nos vamos a echar un bendecir y nos vamos a echar un fuerza divina. Vale. A ver, venga, vamos despejando esto. Vale, perfecto. Vale. Nos ha indicado como una mesa con unos documentos que había encima, ¿no? A ver. Por aquí. Cuidado. Que hay trampas por el suelo, ¿eh? Bastón de calidad, tío. Cuidado, sin pinchar, ¿eh? Joder. Vale, tenemos tres salidas. Venga, vamos a empezar. A ver dónde nos lleva esto. Oye, cómo me han crujido, por cierto. Cómo me han crujido. Vamos a echarnos una curilla, que ahora los guardias se están quitando mucho más, ¿eh? Ahora. Eso es. Vamos. Libro volando. Pues libros que elimino. Sin titubeos, sin titubeos. Por cierto, chicos, cuidado, ¿eh? Hay una trampita de esa de bola de fuego puñetera. Ya sabéis que ayer no hubo capítulo en el canal. Ayer es que me levanté con un dolor de cabeza bastante fuerte y, como comprenderéis, pues no. No estaba con muchas ganas. Pero vamos, hoy, mañana, el sábado, joder, con las trampitas, voy a ir saltando. Hoy mañana yo creo que sí, habrá. Bueno, hoy es este el capítulo que estoy grabando ahora mismo. Y mañana también tenemos capítulos. Ya el lunes no. Y por cierto, que lo comenté en la sección comunidad. Mi contacto me ha confirmado que el martes tengo el juego. ¿Vale? El Resident Evil 3, que ya sabéis que sale. Como no me da potente en el canal. Os espero, a ver. Así que. Pues nada. Como nos pilla a medio de esta serie y no me da tiempo a terminar a tenerla grabada del todo, por ahí no puedo pasar, hay un montón de cofres. Pues lo que vamos a hacer es pausar esta, que tiene mucho menos tirón, y dedicarnos en cuerpo y alma a Resident Evil 3 Remake. Tengo unas ganas tremendas. Uy, y aquí termina esto. Muy bien, pues nada. Esto explorado, a ver. Joder, con las trampitas de lanza, macho. A ver.
ver, a ver, a ver. Vale, salimos aquí otra vez. Bueno, pues fuimos la otra vez por la derecha. Vamos a... Estudio Liran. La entrada del estudio de prueba de Liran está cerrada por dentro. En algún lugar de este nivel ha de haber una entrada secreta. Vale, busquemos esa entrada secreta. Joder. Oye, ¿cómo ponen, las lanzas, ¿Cómo ponen? Yelmo, sálvame. A ver, por aquí. Vale. ¡Ey, va! Cuidado, nos recibe una trampa de estas proyectiles. Cuidado. Bueno, combinas con las de lanzas. Alguna te comes, Joder, mira que cabrón el armero. Me pongo al lado para coger el arma y resulta que lo escupe. Hacer puñetas, cabrón. Que encima, en los sitios donde no hay... La noche ha caído notable. Mira, desde este punto, una retirada. Eso es. Tengo que vender cosas porque es que voy petadísimo. Voy petadísimo. Vale, ya estamos aquí. A ver, a vender cosillas, Te doy la bienvenida. Vamos a vaciarnos completamente. O sea, es que las armaduras... ¿Qué es lo que buscas? Fuera... Fuera. Placas y malla. Fuera. Casco de escama de... Yo lo que necesito ahora mejorar son... Es el casco. Que es de armadura 5. Y las botas, nada. Peor esto. En mi tienda encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones de aguas profundas y agua. Es que todas las armas que me salen, ninguna. Ninguna está como Dios manda, Vale. Y por aquí, para vender más cositas. Amuleto calidad notable, fuera. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Vaya, hombre. Venga. Retirada y seguimos en la Torre del Liran. ¡Ahí va! Cuidado, Eso es. Vamos a despejar esto, golfos. Fuera. A ver. Cuidado, que me empiezan a rodear muchos enemigos. Y aquí hay que tirar ya. Bendecir. A ver, me atacan libros, bancos, caballeros fantasma. Venga. Tomar, pepinazos. Eso es. No se queman los libros, que es papel. Eso tiene que arder.
Venga, hacer puñetas. Ya está un poquito más despejado esto. Una cura. Un Bendy. Y un Fuerza Divina. Eso es. A ver, un cofrecito aquí. Un zafiro. Eso tiene buena pinta. Ahí nada, ahí tampoco. Pues por la única puerta que hay, esta. Eso es. Venga. Bueno, los libros no son rivales, la verdad, ¿eh? Son más puñeteros los caballeros esos, los plateados, los que llevan el hacha. Esos son más puñeteros. Vale. A ver, dos cámaras, una... ¿Por dónde? Pues esto creo que va para... Va a dar ahí, ¿no? Eso, la espada me lo distrae, bien. Te acaba de comer ahí un criticazo, pero bien majo. Mira, mira la espada como lo distrae. Vale. Bueno, pues esto está... Vale, mucho más despejado. A ver, esto pega ahí. ¡Ajá! Vale. Ese es el estudio, ese que me ha enseñado antes. Abrir cofre. Anillo de calidad imperial. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Esta llave abre la puerta del estudio donde te encuentras. Enhorabuena, soy Liran y este es mi hogar. Eres la primera persona que ha encontrado mi estudio privado. Es una pena que sea tu último logro en esta vida. ¡Huye, imbécil! ¿Huye? ¡Oiga! ¿Qué me dicen? ¿No te puedo dar? ¡Ah, es un liche! Vale, 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 vale. Por lo que veo es un liche, ¿no? A ver... Has encontrado algo importante. En uno de los antiguos pergaminos descubres la ubicación de los restos del Liran. Entra en el sótano del Liran y destruyelos para desterrarlo del mundo de los vivos. Vale. Vale, vale, vale. Quieto, quieto. ¿Puedo guardar la partida con el enemigo Ordeón? Vale. Eso es lo que me había enseñado la cena esa de antes. Bueno, me voy a venir para acá a ver si me persigue el colega. Sal de mi castillo o perecerás, mortal. Vaya, me ha cerrado y me queda una zona por explorar ahí. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora está claro, ¿no? Ir al sótano y ahí acabar con el colega. Vale, vale. No ha quedado claro. Pues vale, vamos. Acabaré contigo. Mira, un cofrecito. Lo había dejado. Tengo un poder para correr. Sí. Eso. Tengo que bajar primero al nivel 1 y de ahí al sótano. Debería hacer un guardado, que hay un ratillo. Mira, ahí hay enemigos todavía. Una hora antes de entrar al sótano. Vamos hacia el sótano. Vale. Vamos a acabar con el caballero y a mirar el mapa porque es que no recuerdo dónde estaba el sótano. Ajá, allí. Vale. ¡Ah!
sombrerito que me había dejado. Y un jarrón. Y ahí hay algo. ¿Eso qué es? Poción de retirada. Ahora aquí a la izquierda. Vale, estamos cerca. Este pasillo hasta el fondo, luego a la derecha. Sótano. Detente. Debes salir ahora mismo del castillo. No te lo advertiré de nuevo. Por la gloria de Yelmo, he de acabar contigo, Liran. Vale, y lo que pasa que ahora el colega nos va a estar persiguiendo. Pues menudo coñazo, ¿no? ¿Puedo guardar? Ah, sí, mira, me deja guardar con él al lado. Bueno, pues de momento no. Tenemos que buscar donde esté. Registrar el cadáver putrefacto. Has encontrado un diario. Al leer el diario del cadáver, un párrafo te llama la atención. El propio Liran parece inmune a todo daño. No es un liche normal. Sí, efectivamente, era un liche. Ha de tener algún punto débil, una manera de derrotarle. Aunque me temo que moriré antes de descubrirlo. Las puertas del castillo han quedado selladas y parece que no hay lugar donde pueda esconderme sin que él me encuentre. O sea que nos va a perseguir mientras buscamos su punto débil, su forma de derrotarle. Que en el juego de mesa, los liches tienen una filacteria que es donde almacenan su fuerza vital. Bueno, no quita mucho de todas formas, ¿eh? A ver, tengo que sacar la espadita, porque la espadita me lo puedo distraer al bicho mientras yo voy cacheando todo. Eso es. De todas formas no me quita casi nada, ¿eh? Mira, un banco. Por yelmo. Caballerete. A ver, si es que si se me juntan todos, pues mal asunto. Eso, tú con la espada, tú encárgate de la espada. No lo puedo hacer nada. Vale, ¿qué tengo? Huye, mortal. Eso. Como han hecho todos antes que tú. Quizá debería, lo que debería hacer es pasar de ellos, ir esquivándoles, ¿no? A ver. Bueno, un gigantón también. Uf, mucha tela, ¿eh? Mucha tela. A ver. Acabaré contigo. Por aquí es. Luego vendré a echar cuentas con todos vosotros. Mira, aquí lo mejor es... Me he hecho eso. Cuidado, porque llega un momento que me rodean y no me dejan pasar. Voy a tener que ponerme serio aquí. Madre mía, qué cantidad de libros volando, mesas, sillas... Está mucho más despejado esto. Ya está el solo. Bien. Mucho mejor ahora, ¿eh? Aquí me viene de booty el conjuro este del fuego. Porque lo junto. Ahí le quito uno, ¿eh? Y paso directamente. Uy, que hay que ocultar el mapa, ¿no? Eso es. Tiene que haber algún sitio donde tenga este guardar la filacteria. ¡Uy, va! Mira. Joder. No me dejan pasar, la Virgen.
Porque te echan encima 4-5 como lobos. Vale. Vamos a coger todo lo que haya por aquí. Vale. Que son muy pesados, ¿eh? Así los libros. Eso, a proyectiles, toca hacer. Si me los quito rápidamente. Huye, imbécil. A ver, a ti te hago un regate por ahí. A ti otro por aquí. A ti otro por allá. Un guardado aquí, que llevo mucho rato, no sé, que me tumbe o lo que sea, porque cuando me rodean, entre todos se tiran como lobos, como lobos. Al 12, puerta de Baldur, sí. Vale, tengo que tirar para allá. Tengo que encontrar la filacteria. Eso debe estar en algún altar, algún pedestal, algo así. Eso es. Caen, Vamos a ver, voy a juntar todos los que pueda. Uf, que hay un huevo, Maldición. Y encima fuera revoloteando los libros, ¿eh? A que voy para allá y limpio los libros. A que los limpio. A ver, ¿qué pasa con vosotros? Fuera. Y ahora me voy a dejar. Bueno, si está aquí el colega. Voy a dejar un bicho de estos vivos. Venga. ¿Ya? Eso es. Mucho mejor. Vale, voy a aprovechar ahora. Echarme una curilla. Eso. Invoca la espada. Estoy muy cansada. Necesito un poquito más para invocar a la espada, ¿eh? Estoy muy cansada. A ver. Estoy muy cansada. Huye, imbécil. Huye. La espada, eso es. Que me lo distraiga un poco. Menos mal que tengo pociones, ¿ves? A punta pala, Vale. Larga de buena calidad. De ti paso. Vale, debe ser por aquí. Joder, no he visto tantos libros volando nunca, La Virgen. Hace los pájaros de Hitchcock. Aquí se complica la cosa, Hasta ahora el juego ha sido un paseo, pero esta localización se nos ha complicado un poquito, Vale, ya estás solo tú, campeón.
Vuelves a estar solo, chaval. Venga, ya hemos despejado esto. Huye, mortal, o muérdame, como han hecho todos antes que tú. A ver, esto dónde nos lleva, el puente. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. A ver. Acabaré contigo. Eso es. Vale. Bueno, ahora que está nuestro colega solo, bueno, con una silla nada más. Fuera silla. Huye, mortal. Eso es. Recupera un poquito de vida. Antes que tú. Abre la puerta. Osario de Liran. Aquí estará la filactería. Has ido demasiado lejos, mortal. Tus días terminarán en esta habitación, igual que los míos. Pero aunque yo alcance aquí la eterna no vida, a ti tan solo te espera el frío y oscuro sueño de la muerte. Bueno, parece que ya podemos atacarle, ¿eh? ¡Ahí va! Vamos a invocar la espada. Estoy muy cansada. Eso es. Vamos a echar eso. Vale, ¿por aquí no puedo pasar? No, aquí hay unos jarrones. Uy, va, buena, buena. Anda, mira, la acabo de quitar vida al romper el jarrón. ¿Habrá que romper todos los jarrones? Sí, pero no, parece que en un orden, ¿no? Vale, vale, perfecto. Sí, hay que romper. Eso es. Su punto débil son los jarrones. ¿Dónde hay más jarrones de esos? Ojo lo que quita con los conjuros, el colega, ¿eh? Vale, se nos ha abierto por ahí. Mira, otro jarrón. Por aquí no puedo pasar. Pero lo mejor que seleccione es una cura. Debe haber un jarrón por ahí, no puedo pasar. Por ahí tampoco. Quita la mitad, pero a ver, ¿por dónde? ¿Esta puerta? No. Oye, como quita, con los conjuros esos, Tiene que ser por aquí. ¿Algún jarrón se nos escapa o algo? A ver. Es que hay un jarrón ahí que no lo había visto. Fuera. Oye. Joder, ¿cómo quita, chaval? Por aquí, sí. La cantidad de jarrones que hay ahí. A ver. Vamos a ver cuál es el siguiente jarrón que hay que golpear. Eso es lo que tengo que evitar, los proyectiles esos que parecen como una tormenta de hielo. Porque el veneno me da más igual. No, por aquí no es. Aquí lo que vendría bien es esto. Eso es. Busco un jarroncito. Joder. Este es. ¿Puedo entrar en la sala esta? Todavía no. Es que fíjate, fíjate lo que quita el colega, ¿eh? A ver, por ahí no puedo pasar. Un jarrón se me escapa. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Este es. Es que me congela, condenado. No puedo disparar, tío. Increíble, ¿eh? Hala.
un jarrón más por aquí. Hay cofres. A ver. Un jarrón, un jarrón. A lo mejor será en la sala esa donde está. Había un montón de jarrones ahora. No, aquí no es. Por el otro lado. Eso es, saltando así le evitamos. Mira, el jarrón que falta. No, falta uno más. Está ahí dentro, en esa sala. Venga, vamos. Dentro, Liche. Ahora se ha abierto. ¿Cuál será el jarrón? Este, a lo mejor, tiene otro color, no. ¿Cuál es el jarrón que lo mata? Has encontrado la mano de Liran. Entre los enemigos de la una aparece la mano conservada de Liran. Regresa al observatorio de Liran y utiliza la mano para abrir la puerta. Al hacer puñetas. Vale. Mira, se ha quedado ahí Groggy. Vale, vamos a subir de nivel. A ver, aguante 45 libras más, vale. Y me quedan ahora mismo 6 puntos. Arma espiritual. Convoca un avatar de la espada de yelmo, siempre atenta. Coste 6, ese está bien. Vale, bendecir, coste 2. Claridad. Competencia con armadura, ya está. Cura heridas. No, no lo necesito. Descarga flamígera, coste 6. Sí, esto, aquí. Que ya va siendo más difícil la cosa y tiro más de la descarga flamígera. Vale, bueno, pues por aquí parece que ya está todo, ¿no? Vamos a terminar de recoger objetos y demás. Esa puerta está cerrada. Que por aquí he visto cofres. Vale. Bien. Un montón de dinero, ¿eh? Un montón. Vale, y en el otro lado no sé si había algo más. A ver, a ver, a ver. Por aquí había algún cofre más. Aquí. 48 de oro. Escaleras para salir del sótano. Vale, pero antes de coger la escalera he terminado de explorar, que aquí hay más cofres. Con mucho dinerito, ¿eh? Tengo casi 30.000 monedas. 30.000 cucas. A ver... a ver si me compro un buen equipo, ¿eh? Que hay que mejorarlo. ¿Lo he cogido todo? Sí, a ver. El armero. Martillo de guerra. Y el último cofre. Sí, porque ahí ya no puedo entrar. Vale. Pues venga, salgamos. Salgamos, chicos. Tenemos la mano de Liran. Con esa mano deberíamos acabar con él. Aquí lo han cambiado. En el juego de mesa los liches tienen una filacteria, que es donde almacenan, suele ser como una esfera, a veces como un objeto. Es muy de su propiedad, pero vamos, manos y tal, partes de su cuerpo como tal, no. Vale, abrimos aquí. Están esperando los golfos, ¿eh? Vale, vamos a sacar nuestra espadita. Vale. La echamos fuerza divina. Bendición. Eso es. Vale, hay que regresar al observatorio. Vale. La puerta se ha cerrado y está sellada. Ya no me deja. Venga, chavales. Observatorio. Vale, espérate, espérate, espérate. Vamos a investigar. No puedo con nada más. Ya voy petado, tío. Increíble, ¿eh? Joder, había una trampa en el suelo. Vale. Por
aquí ya debió pasar. Estas escaleras me suenan, sí. Es lo que me faltaba por terminar de explorar. Vale, vale. Esto ya está todo entonces. Voy a revisar a ver si me dejaba algo. No. Vale, vamos a hacer una retirada. Hay que vender equipo, chicos, que voy petado. Voy petadísimo, ¿eh? Vale. Vamos a ver. A vender cosas. Con bastante frecuencia. Así que si no encuentras algo ahora, vuelve de vez en cuando. Eso es. Zafiro, anillo de calidad imperial. Vale. A ver. Bota de cuero, defensa 6. Voy a vender las que tengo. ¿Dónde está mi guante? No, defensa 7. Esta las vendo. Los guantes de escamas. Tengo unos de defensa 6. Fuera. Fuera. La armadura de cuero. La que tengo yo está mejorada. 23 de armadura. Vale. Gran hacha de calidad notable. De 24 a 32. Sí, lo vendo. Encontrarás las mejores armas lo vendo. Y las alabardas es que 18 kilos cada una. Y también importaciones de aguas profundas y aves. Cimitarra calidad superior, de 13 a 18. Sí, la vendo. 5 a 15. Pero es que la misma arma que tengo yo, la maza de armas esta, fuera. Bastarda de buena calidad. De 12 a 27. Esta sí es buena, ¿eh? Lo que pasa es que es un arma de dos manos. Fuera. Y fuera. ¿Buscas armas y armaduras? Tengo todo lo que necesitas justo aquí. Vale. No tendrás nada nuevo por aquí, ¿no? Con 43.000 monedas que tengo, ¿eh? No. No tienes nada interesante. Cuota de malla buena calidad, será que llevo. Encontrarás las mejores armas y armaduras, la calidad de los maestros artesanos locales y también importaciones. Pizanía de velocidad de calidad notable más 2. Lo voy a comprar. Vale. A ver ese anillo. Anillo. Más 2 a sprintar. Bueno, lo voy a llevar conmigo. Cuando necesite correr de un enemigo. Venga. Retira de nuevo. Eso es. Vale. Todo esto me lo llevo. Y venga, subamos al observatorio que tengo en su mano. Me lo voy a cargar ahora. Vale. A ver. Subir por aquí. Aquí. La máquina climática del Irán. Orbe del trueno. Has quitado de la máquina climática del Irán el orbe del trueno. Una esfera de cobre grabado y tachonada de enormes topacios. Hay que devolvérselo a Jerik, en Puerta de Baldur. Muy bien. Ya no me deja hacer nada más, ¿no? Vaya, 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 vaya. Dadle a Sleivas el orbe del trueno. Somos muchos con espadas afiladas y pieles de acero, y vosotros muy pocos. Dejad el orbe y marchaos. ¿Quién eres y por qué lo quieres? Igual que tú, Sleivas busca el orbe para su amo. Pero el tuyo apesta a mala fortuna, ¿no lo sabías? Todo el que le ayuda muere. Jerek no es mi amo. ¿Quieres morir a su servicio? De lo contrario, entregarías el orbe del trueno. Eso es lo que Sleivas entiende por amo. ¿Qué quiere decir con todo el que le ayuda muere? Sleivas ha querido decir lo que ha dicho. Los que sirven a Jerek no tardan en caer como los tres que te precedieron. Desaparecieron junto a la Torre Negra. Deberías elegir mejor a quién sirves. Se acabó. No te entregaré el orbe ni a ti ni a nadie. Entonces debéis morir. Atacadles. Muy bien. Pues atacadme.
momento. Invoca la espada. Fuerza divina. Bendecir. Y prepárate que te voy a crujir el lomo, pero bien. Vamos a primero a quitarnos los guardias. Ahora, ¿estás tú solo, Sleibas? Acabas de comer dos criticazos, Sleibas, que estás flipando colores. La espada y yo, crujiéndote. ¡Qué paliza le he pegado, chaval! Buena calidad. Pues este era el hombre lagarto que nos ayudó en la... Que era chamán en la primera parte, ¿eh? Aquí es malo, el cabronazo. Anillo de calidad imperial. Poción de curación, bastón de buena calidad. No sé si hay algo más por aquí. A ver. ¿Qué es eso? No hay nada más, ¿no? Que me dice que baje, ¿no? Y no hay nada más, ¿no? Vale, pues fuera. Venga, bajemos. Y desde aquí vamos a hacer... He bajado por si había alguna cena o alguna historia o nos manda directamente de vuelta a Puerto de Baldur sin tener que gastar una poción de retirada. No sé. No. Ya tenemos el orbe, con lo cual aquí no hacemos nada más. Y esto lo tenemos todo explorado, ¿no? Hombre, en el sótano había enemigos que me había dejado sin acabar con ellos, algunos, pero bueno. Pasando de ellos. Vámonos. Nivel 13 ya, chicos, ¿eh? Nivel 13. Una retirada. Vale, Jerek estaba en el almacén, si no recuerdo mal. Así que vamos a ir al almacén a hablar con él. Venga, vendemos lo que nos sobra, que son bastantes cosillas. Te doy la bienvenida. A ver, vende cositas. O armaduras para protegerte, has venido al lugar indicado. Anillo de buena calidad, calidad imperial. Muy bien. Esta maza afuera, el martillo también, el bastón también. Y eso. Fue un casco colchado a estas alturas. Digo yo que en el diario no lo dirá algo, ¿no? Sí, el almacén de Puerta de Baldur. Vale. O sea, por aquí. A ver el tal Jerek este. A ver si estamos ayudando al que no debemos. Que también puede ser. Que en estos juegos suele pasar. Que ayudamos al que no hay que, no hay que ayudar, ¿eh? A ver, ¿dónde está el amigo Jerek? ¿Dónde está? ¿Qué nos cuenta Jerek? Veo que has sobrevivido a la Torre de Liran y recuperado el orbe. Impresionante. Tu recompensa es bien merecida. Toma. 2.000 monedas de oro, 4.000 de experiencia. Vale. Me atacaron unos hombres de armadura negra dirigidos por un hombre lagarto. Sí, los Temptarín. Esperaba que con nuestra rapidez no les diera tiempo a interferir. Elevaré la recompensa en futuras misiones para equipararla a los mayores riesgos. ¿Quiénes son los Temptarín? La Red Negra empezó como un grupo de mercaderes poderosos, pero entre sus filas hay ahora asesinos, espías y un ejército. Son una poderosa organización política respaldada por la Iglesia de Perdición, el diabólico dios del conflicto y el odio. Los Temptarín siempre andan buscando objetos poderosos. Sus espías han adivinado nuestras intenciones y quieren robarnos los artefactos y emplearlos para sus propios fines. Mencionaste otros artefactos, ¿no? Hay 4 en total, incluyendo el orbe. También busco el octaedro de Jade, el brasero de la llama eterna y la urna oceánica. Tres más artefactos. Uf, para encontrarle. A ver, el octaedro de Jade. El octaedro de Jade, una piedra rúnica de 8 lados como el puño de un troll. Está en los salones del martillo, una fortaleza enana abandonada más allá del gran páramo. Está sellado en el interior de un santuario a Dumazoin, en el nivel inferior de la fortaleza. Vale. Vamos a volver a hablar con él. Porque hemos desbloqueado lo de los salones del martillo y ya podemos hacer la misión para el enano. A ver, hablar con Jerek. Hola, de nuevo. El brasero de la llama eterna.
El brasero de la llama eterna es un ancho recipiente de bronce tachonado de brillantes jacintos. Perteneció al tesoro del castillo Dragasta, pero ahora yace en las cavernas que hay bajo ese lugar, tras haberlo robado a los monstruos. Volveré cuando tenga el brasero de la llama eterna. Quizá más tarde. Venga, que nos diga ya lo último. Está Nalita por aquí. Nali, tranquila, que ahora estamos terminando. Hola, de nuevo. La urna oceánica. La urna oceánica de oro y tachonada de aguamarinas fue vista por última vez en manos de los piratas de la Cala del Vidente. Uno de los barcos de Randala puede llevarte hasta allí, pero tendrás que remar hasta la orilla. Vale. Bueno, pues tenemos tres localizaciones que se nos abren nuevas, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es primero dirigirme a por el octaedro de Jade, que está en los salones del Gran Martillo. Vale, ya tenemos la misión asignada. Y estoy viendo encima de la mesa que hay algo. A ver, ¿puedo cogerlo? No. Pues ya está. Aquí vamos a despedir el capítulo de hoy. Seguimos el próximo día. Ya imagino que tendremos en el mapa las nuevas localizaciones ya activadas. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo, amigos. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidad mucho.